Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué tal Marina, Rita, Isaida, Diana, Buenas noches, Roxane, Mari? profesora, buenas noches. Buenas noches, ¿qué Misita, tal? buenas noches. Hola, hija Aide, Connie, Marta. Profesora, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas Qué gusto. noches, profesora y compañera. Hola, Gloria, ¿qué tal? Qué gusto Mil saludarla buenas noches, compañera nuevamente. Sol. Muy buenas noches, hoy 28 de junio. Nos volvemos a reencontrar de manera virtual a pocos días de celebrarse el Día del Maestro. Ustedes también que trabajan, ya laboran en las escuelas, tienen bastante trabajo por realizar. Menos mal que el viernes es feriado, ¿no? Así que vamos a descansar un poquito. Muy bien. Vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad de volvernos a reencontrar, por que nos ilumine y entreguemos esta clase a Él. Que el Señor tenga misericordia de nosotras, que perdone nuestros pecados y nos libere de toda situación difícil, en el nombre de Jesús. Señor, tu presencia ilumina mis días, tu compañía me guía por el buen camino y tu bondad llena mi jornada de éxito. Prosperidad y alegría por todo. Yo esto, Señor, te doy infinitas gracias. Gracias por ser tú mi papá, guiándome y protegiéndome en la vida, no solamente mía, sino en la de mi familia y mi comunidad. Padre amado, esta noche te pedimos también por todos los niños de las diferentes escuelas en nuestro país, Padre, para que puedan suplir sus necesidades emocionales y físicas, los padres que cuidan de ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Habíamos quedado la semana pasada con algunas exposiciones grupales de dos en dos y teníamos que terminar el marco teórico, ¿verdad? Tengo las anotaciones y vamos a concluir porque el tiempo nos gana. Nos quedamos en el grupo de Marina, Gloria, ¿estoy bien? Sí, con, Sí, sí, profesora. buenas Porque noches. Katia, Lucío lo hicieron, Voy a Mariluz, compartir mi pantalla. Lisbeth, Isaida, Delia y Marta, ¿no? Y estábamos en Marina, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, profesora, va a compartir Muy mi bien, compañera muy Gloria. bien. Pero antes de eso vamos a tratar de terminar una sola actividad. Habíamos trabajado la problematización, la aplicación de lo que... Habíamos trabajado todo esto, ¿verdad? Hemos conversado. A ver, ¿dónde están? No, mis. Nos falta trabajar y eso es lo que yo quería trabajar, pero a ver, ¿cómo hacemos? Terminamos la actividad. Ya, vamos a terminar con las exposiciones porque si no lo vamos a cortar y luego no se va a hacer comprensible. Ya, chicas, terminamos con la actividad de las exposiciones el día de hoy. Tiene que terminar, si Dios te permita, que acabemos también este trabajo. Y la próxima semana es la presentación de su carpeta. La próxima no, la próxima semana es periodo. La que sigue es la carpeta. Mientras exponen, yo voy a ir mirando qué puntos más van a colocar a la carpeta para concluirlas y presentarlas 5 más 7, el 12 de julio, más o menos, ¿ya? Mientras van exponiendo. Voy a retirar el trabajo y vamos a dar pase a nuestra amiga Marina. Y todas las que están ahí presentes deben tener sus anotaciones porque es importante escuchar el marco teórico de los diferentes temas que hay en el nivel inicial. Muy bien, te escuchamos, Marina. Voy a poner el audio. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el marco teórico, ¿no? El tema es juegos y aprendo, trabajando con mis manos para desarrollar la psicomotricidad fina en los niños de 4 años en la institución educativa La Victoria, número 1546. En la definición, los niños pequeños empiezan a desarrollar la motricidad fina durante el primer año de vida. Traen a la boca los dedos de la mano, los pies, agarran objetos. Eventualmente aprenden a tocar y rotar objetos, ¿no? En el
Jean Piaget en 1969, desde el enfoque constructivista, refiere que las acciones motrices, psicomotricidad, respecto discuten el acceso al conocimiento en el conquista del mundo que rodean al niño a partir de las operaciones y de los movimientos realizados. Avanza, compañera Gloria, para arriba. Es por ello que Jean Piaget en su teoría de juegos, dictada por Gallardo en 2018, menciona que el juego está relacionado con etapas evolutivas del desarrollo del niño, considerando sus características físicas, emocionales, cognitivas y fisiológicas y psicológicas de acuerdo a la edad que presentan, periodizan al juego simbólico como la base de desarrollo integral armónico del niño. En Leszek Vygotsky, en 1982, que va desde las acciones de orientación externa, agarran y manipulación. Bernardo Auguste Toury, el 8 de abril en 1934, es un pedagogo francés creado de las prácticas psicomotrices, ¿no? Catalina González Rodríguez, en 1992, refiere que la motricidad fina es un proceso que surge de las necesidades del cuerpo en crecimientos en cual los movimientos que se van haciendo más precisos, coordinados en correspondencias con sus propósitos de la actividad que requiere realizar el individuo, ¿no? La A mí me compañera toca. Marina, a ver. De Figueroa, ¿no? Profesora, buenas noches, compañeras, buenas noches. Voy a continuar con esta exposición. Figueroa dice, en el año mil, no, mi, en el año 2016 define, dice, la motricidad fina como una serie de actividades efectuadas desde temprana edad, dice, para aprovechar para que el infante desarrolle una mayor interacción con el medio ambiente que lo rodea a sí mismo. Estimula su desarrollo general y específico. En eso nos dice que el niño desarrolla en la primera infancia lo que es la motricidad fina, a la vez también la motricidad gruesa. David Gallagua dice, David Gallagua es un profesional, dice, de educación física, especializado en psicomotricidad infantil. Son famosos sus imágenes sobre los diferentes patrones o estadios de las diferentes habilidades motrices en el año. Afirma, dice, que desarrollan diferentes fases desde que un niño inicia el aprendizaje de una habilidad motriz y estas fases están asociadas a un determinado periodo evolutivo. Cada que crece el niño está desarrollando lo que es su desarrollo motriz. Acá Henry dice Wallon, en el año 1974 dice, consideraba, él dice, que el niño se construye a sí mismo a partir del movimiento. La psicomotricidad como la conexión entre la psíquico y la motriz plantea, dice, la importancia del movimiento para el desarrollo del psiquismo infantil y por lo tanto para construcción de su esquema e imagen corporal, según Wallon. El psiquismo y la motricidad representa a la expresión de las relaciones del sujeto con el entorno y llega a decir, nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo. Nada hay, y no, 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 avanza, baja, 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 un poquito baja. Mucho has avanzado. Ya. Belu dice, en el año 1997 la psicomotricidad transmitida se ejerce, dice, sobre el objeto con miras a mo modificarlo. Sus características fundamentales es la eficaz, es decir, antes de tener
Cuenta, dice, la noción del aprendizaje es necesario adquirir eficacia en el aprendizaje. Propone un método general de educación que use el movimiento corporal para aprender llamado psicocinemática, dice, siendo una ciencia de movimiento. Berruezo dice, en el año 1995, la psicomotricidad es un enfoque de la investigación educativa o terapéutica, cuyo objeto es el desarrollo de las posibilidades motrices expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e intereses en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello. Disfunciones, dice, patologías y estimulación, aprendizaje, etc. Ahí está bien, compañera. Ese sería todo, mis. ¿Qué es psicomotricidad? Mis psicomotricidad es que todo lo que hacemos, el movimiento que el cuerpo se mueve, ¿no? Los brazos, los pies, lo que caminamos, lo que corremos, todas las actividades motrices que realizamos, realiza el niño mismo. Ya, ¿y qué relación tiene con el desarrollo cognitivo, con su inteligencia? Porque cuando más actividad tiene el niño con el movimiento, con el movimiento de su cuerpo, también a la vez desarrolla lo que es el cerebro. El cerebro, según su actividad, cuando más tiene más juego, más movimiento, también está desarrollando todos sus habilidades motrices mismas. A ver, coloque la primera hoja. El tema es juego y aprendo trabajando con mis manos para desarrollar la motricidad fina de los niños. Ya, ¿y qué es la motricidad fina? Es donde se desarrolla con las manos, ¿no? Que se trabaja más o menos con la mano, los sensoriales, los trazos, y también ahí se puede trabajar el lóbulo manual, la concentración. Ya, y esto que dice Jean Piaget, ¿qué son los enfo este? ¿Por qué han puesto cada autor con su con un referente o una prosa? ¿Por qué? ¿Por qué han puesto Jean Piaget, Levaux, han puesto a Couturier? Porque ellos hablan también lo que es de psicomotricidad, mis también del desarrollo del niño. Muy bien. Entonces, la psicomotricidad es qué cosa, ¿me dices? ¿Qué es, chicas? La psicomotricidad, las dos señoritas. Psicomotricidad, mis, es que ¿Qué donde permite? permite que el movimiento del cuerpo Desarrollar el movimiento del cuerpo. No, la psicomotricidad lo que permite es el desarrollo integral del niño a través del movimiento. ¿Ya? La psicomotricidad permite el desarrollo de todo el ser de ese niño, ¿a través de qué? A través de los movimientos. Entonces, los Movimientos. movimientos son básicos, pero los movimientos no se desarrollan por sí solo con el cuerpo, sino que el movimiento necesita ser acompañado de qué. ¿Con qué acompañan los movimientos de los niños ustedes? A ver, cuando desarrolla psicomotricidad, ¿solamente se mueve por mover? ¿O está No, acompañado de por algo? ¿Ah? ejemplo, con una actividad o con una canción, un baile. Está acompañado de, oh, Objetos, mis. de objetos, ¿no? Y tiene relación con él, ¿con qué? Entorno, mis. Con él es, muy bien, Entorno. con el entorno, con el espacio y en un Espacio y determinado entorno. tiempo. Sí. ¿A través de qué actividades, como dice su coleguita? A través de canciones, a través de juegos, a través de actividad física, etc., ¿no? Entonces, la psicomotricidad es vital para el desarrollo integral del ser humano y para el desarrollo Integral cognitivo, de del hecho, niño. porque cuando el niño se desplaza por el patio, corre por diferentes lugares en zigzag, en línea recta, derecha, izquierda, eso que está haciendo, corriendo con su cuerpo, inmediatamente va a su cabecita y va desarrollando esos esquemas, esos
esas imágenes mentales para poderlo dibujar. Por eso es importante el dibujo después de la actividad psicomotora, porque no se queda solamente en el movimiento. Ese movimiento lo ha internalizado tanto así que está aquí ya en su CPU. Entonces el niño recuerda todo lo que hizo, cómo se movió y lo representa siempre en una hoja. Y la psicomotricidad fina, pues son movimientos mucho más finos, ¿no? Que empieza, como dijo su coleguita, con el desarrollo sensorial, cuando el niño se mete la mano a la boca, agarra, chupa, coge la sonaja, etc. de cosas, y esto se va evolucionando y desarrollando. Muy bien, chicas, gracias, Marina y Gracias, Miss. Gloria. Entonces, ahora tenemos a Marilis y a Ida Paz. Muy bien, chicas, gracias. A Profesora, Marilis y a Ida Paz. compañeros, buenas noches. Profesora, ahorita un ratito, por No favor. se Buenas preocupe, noches, profesora. adelante. A ver, buenas noches. Compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En mi pantalla que estoy compartiendo, ¿se ve? Ahí se ve la Sí se ve, pantalla. Aida. Sí se ve, Aida, sí se ve. Bueno. Maestra y compañeros, todos tengan ustedes muy buenas noches. También vamos a exponer sobre marco teórico, ¿no? El tema ha sido la desnutrición infantil en el proceso de aprendizaje en los niños de 5 años en la institución educativa a nivel inicial Los Angelitos de Jesús, número 108, Mollepa, Tongoy, Apurímac. Integrantes del grupo: Aida Pozo Chinchay, Aida y Amarilis Joyotanta. Bueno, ay, no se ve. Coronado en 2014, en su investigación, factores asociados a la desnutrición en niños de 5 años, cuyo propósito fue analizar los factores que se asocian a la desnutrición en niños menores de 5 años. La desnutrición infantil es una de las principales preocupaciones de la salud pública a nivel mundial, especialmente en países en desarrollo. Sus efectos no solo se limitan al crecimiento físico, sino también tienen un impacto significativo en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo académico de los niños. Este y el proceso de aprendizaje en la institución educativa. Aquí tenemos del investigador Rodrigo y su equipo. Investigaron la relación entre la desnutrición infantil y el desarrollo cognitivo, señalando que la desnutrición puede tener efectos adversos duraderos en el rendimiento escolar y el desarrollo cognitivo. También tenemos Farsana Salén. En 2020, Salén y colegas llevaron a cabo un estudio en Pakistán sobre el retraso en el desarrollo entre niños menores de 5 años con la desnutrición severa, destacando la relación entre la nutrición deficiente y el retraso en el desarrollo cognitivo y motor. Mi compañera Idey. Siguiendo con la exposición, Mark Manary, 2019, Manary y su equipo han investigado extensivamente los efectos de la desnutrición en el desarrollo infantil. En una revisión de 2019, descansaron como la intervención nutricional puede mejorar los resultados educativos en niños desnutridos.
Jennifer O'Neill, en su artículo del 2020, O'Neill y colaboradores revisaron el impacto de la ingesta de lácteos en el crecimiento y desarrollo cognitivo de los niños en edad preescolar, encontrando asociaciones positivas entre la nutrición adecuada y el desarrollo cognitivo. Estos autores han contribuido significativamente a la comprensión de cómo la desnutrición afecta el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Podemos sus investigaciones resaltan la importancia de una nutrición adecuada para apoyar el desarrollo cognitivo y el rendimiento académico. Referencias bibliográficas. Hernández, M. Magíster 2014, Alimentación Infantil, Madrid, Ediciones Díaz de Santos. Hernández, Fernández Baptista, 2014, Metodología de la Investigación México DF, Meurán, Interamericana Ediciones, Lartigues, son Salud Comunitaria, una visión panamericana, México DF, Universidad Iberoamericana, Luna, 2012, la nutrición infantil en niños y niñas de 5 años de edad y los barrios, cita el PIT con Bosco y las brisas de la localidad de Usaquén, Bogotá, Universidad de San Buenaventura, Monquebet, 2013, Contraviendo, marca hasta el erradicar la desnutrición, Santiago, Perguía, Random House y el grupo editorial Chile. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Muy bien, ustedes han compañera. trabajado, han recogido Información. del trabajo, han cogido a los antecedentes, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ahora yo les pregunto en el marco teórico, ¿qué es la desnutrición infantil? La desnutrición infantil es cuando un niño, por ejemplo, se desnutre, no puede tener una anemia, desde lo que es anemia severa, anemia ya más, ¿cómo se llama?, en estado de debilidad, ¿no? Que por falta de hierro. La desnutrición es muy preocupante en los niños porque a veces gracias a la alimentación buena los niños reciben una buena educación, pero si hay una desnutrición los niños tampoco no pueden captar la educación, no pueden tener esa inteligencia buena y por eso es bueno la alimentación, profesora, y la desnutrición es uno de los factores que al niño lo este, ¿no? Al niño le interrumpe su aprendizaje. Entonces, ¿la desnutrición infantil es una enfermedad o no es una enfermedad? Sí es una enfermedad, profesora, como por ¿Resultado ejemplo de qué? ¿Resultado de qué? de la De anemia, la profesora. anemia. A ver, ¿resultado de qué? De La mala anemia de la es una alimentación. consecuencia, la anemia es consecuencia de la desnutrición. De Pero la ¿qué es la desnutrición. desnutrición infantil? ¿Es el resultado de qué? ¿Del consumo de qué? ¿Del consumo insu? Insuficiencia de hierro. Insuficiente de qué, de De vitaminas y hierro. alimentos, ¿no? De Alimentos. alimentos, no solamente es por falta de anemia. La anemia es su consecuencia, pero la desnutrición infantil es consecuencia de un consumo insuficiente de Alimentos alimentos de calidad ricos y de buena cantidad, ¿no? Porque dicen, en está vitamina bien y hierro. nutrido, claro, ricos en muchas vitaminas, ¿no? Sino que Claro. es la insuficiencia de alimentos tanto en su cantidad y en su calidad. En cantidades, ¿por qué? Muy mínimas o cantidades muy excesivas. Calidad como la leche y calidad como la hamburguesa, ¿no? Por eso dice, es insuficiencia de alimentos tanto en cantidad y calidad. Debido a la falta de estos nutrientes, tanto en cantidad y calidad, ¿los niños sufren de qué en las escuelas? ¿Sufren de qué en las escuelas?
de anemia y la desnutrición. No todos tienen anemia, sufren también, puede ser de que tenga anemia, pero ¿sufren de qué? Debido a la De falta de nutrición, ¿sufren de qué, chicas? desnutrición, ¿De enfer? de enfermedades ¿Y de cuáles son diferentes. las enfermedades más comunes que vemos en el nivel inicial? La tos, mis, la tos. ¿La tos? La Misita, así, ¿podría ¿cómo sufrir se una le falta dice? de concentración, atención? También, pero ¿qué enfermedades comunes vemos nosotras La en el nivel gripe, el inicial? resfrío común La también gripe. se Entonces, sufre ¿cómo de se eso. dice? Pero no se dice la gripe, el resfriado. ¿Cómo se dice? Resfrío común, Infecciones, infecciones respiratorias. ¿Y respiratorias. qué más? ¿Infecciones? ¿Qué También más? infecciones estomacales, mis. E infecciones estomacales son las más comunes debido a la ingesta de alimentos, tanto por su calidad y por su cantidad. Y Sí. debido a que esto siga siendo permanente, entonces se nos provoca pues la temida anemia, que es la falta de hierro, ¿no? Y que el hierro se encuentre ¿en qué? ¿En qué alimentos? En el hígado, mis, en el hígado, en la Hígado, ¿qué sangrecita, más? en la Sí. sangrecita, La sangrecita, en las en las lentejas, menestras, maestra. en las menestras, muy Estas bien. también. Entonces, cuando hay desnutrición infantil, ¿cómo se ve un niño en su aspecto físico? Mira, todo eso Pálido, tiene que ir mis. en el marco teórico. ¿Cómo se le ve? Pálido, sin ganas. Físicamente se nota, mis, está pálido, se Ajá, pone de entonces, atención, triste, claro. mis. Muy bien, entonces, cuando un niño llega al estado de desnutrición o de falta de alimentación, su desarrollo físico y cognitivo se ven afectados, porque su desarrollo físico es la parte visible, lo que tú puedes observar, lo que tú puedes ver. ¿Y cómo sabes que un niño está desnutrido o tiene una mala alimentación? Digamos en el aspecto físico. La palidez, ya Está cuando llora pálido, ¿ya? también mis, no sale sus lágrimas también cuando llora, Y eso no sus sé, eso ojos. sí no te puedo afirmar. Sí, mis, porque yo he estudiado enfermería técnica y lo sé un poco de Ah, todo. entonces sí. Ah, ¿y dónde está ese marco teórico de tu enfermería técnica? Mis, no lo hicimos Eso y es muy importante porque eso es lo que quieren tus compañeras. Porque sí. usted ya les he dicho, ya las maestras de inicial somos pseudomédicas, pseudoenfermeras, pseudobomberas, pseudo de todo, Claro, psicólogas, esto es psiquiatras, cierto. todos somos. Entonces tenemos que conocer a nuestros niños. Entonces dice, según la teoría, que algunas veces los niños que tienen desnutrición, las cabezas son mucho más grandes que toda la parte Claro. de su cuerpo, ¿no? Se les hincha la carita, algunos tienen la barriguita muy Hidrocefalia tienen. hinchada. La hidrocefalia. Pero Acumulación de no hablamos líquido. de hidrocefalia, no tiene, no hablemos de eso, sino su barriguita muy hinchada. Tiene Claro. constantes recaídas debido a las enfermedades gripales, Visita, estomacales que hay. se les Dime. nota también, mi hijita, en el cabellito cuando son de otro color. Ah, amarillo. Amarillo. Amarillenta. Bajo de peso, bajo de Exacto. Entonces, talla. eso es lo que ustedes tienen que reconocer en un niño de nivel inicial, ¿no? Por eso sé qué se hace en el nivel Retraso inicial. de crecimiento, mis. Por eso, ¿qué se hace en el nivel inicial en tres, en los, así como ustedes se hacen sus libretas en primero, tercer bimestre, no sé, quinto bimestre? Nosotros también debemos de empezar y tallar en tres épocas Control al año, de al iniciar el crecimiento año y escolar, desarrollo. en julio y en noviembre, para ver si nuestros niños ahí, cómo ha ido su peso y su talla, ¿no? Es importante nosotros tener en nuestra carpeta pedagógica, la talla y el peso de nuestros niños en esas tres La tarjeta épocas de del Cretvis, año. No, control de. esas tarjetas se piden para la matrícula. Nosotras no podemos manejar como maestras porque deberíamos conocer. Yo me recuerdo cuando era estudiante, nos pedían la tarjeta CRED y nos enseñaron a ver en la tabla Claro. dónde era su desarrollo normal, por dónde estaba, por debajo, por encima y todo lo demás. Entonces, era en esos tiempos. Y nos enseñaron a poner inyectables. Bueno, era otra malla curricular. Muy bien, gracias. Miren, con la exposición que ustedes, y esto, claro, afecta a lo que ustedes están buscando en su marco teórico, afecta al desarrollo cognitivo. ¿Y qué es el desarrollo cognitivo?
de que el niño aprende fácil o no, eso mis, a veces los niños no captan lo que una maestra enseña, ¿no? No, pero ¿qué es el desarrollo cognitivo? ¿Qué es desarrollo cognitivo? Están diciendo ustedes que la nutrición y su relación con el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Cuando hago mi marco teórico, tengo que buscar de las dos variables que estoy, El que me desarrollo interesa cognitivo conocer. se refiere a los niños, cómo piensan, cómo exploran, cómo descubren el mundo que está rodeado, ¿no? Son las habilidades que tiene cada niño en diferentes áreas. Ese sería el aprendizaje. Muy bien. Entonces, el desarrollo cognitivo es la capacidad que tiene el ser humano para ir Mi recogiendo amor, ¿vas a ir información, allá? conocimientos. ¿Quieres ir? Cierra su micro, por favor. Sí, pero Ya. Entonces, es lo que ustedes dicen, ¿no? Esa capacidad, esa habilidad que tiene el ser humano para ir adquiriendo conocimientos a lo largo de su vida y poderlo desplegar en su vida diaria. Eso es el diario. desarrollo cognitivo. ¿Y qué es el aprendizaje? Pregunta ¿Qué también. es el aprendizaje? Ustedes están relacionando aprendizaje y desnutrición. ¿Qué es aprendizaje? El aprendizaje es un proceso mediante el cual los seres humanos adquieren conocimientos, habilidades mismas. Entonces, muy bien. Entonces, el aprendizaje es ese proceso que tiene el ser humano para recoger información, para desarrollarla y desarrollar diferentes capacidades a lo largo de la vida, ¿no? Y poder Habilidades y aprender. destrezas. Sí. Entonces, de eso se trata su marco teórico. Muy bien, a partir de lo que ustedes han investigado, nosotras todas creo que estamos aprendiendo, ¿o no, chicas? El resto o está cocinando, lavando, barriendo. A ver, díganme, cuéntenme. ¿Están escuchando? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Gracias a Miss. Marina y a Gloria, ¿ve? Aida, Muy Miss. bien. Aida y Aida Ay, no, Marilis, Miss. perdóname. Gracias a Marilis y a Aida Paz. Aida Ok. Pozo, Miss. A Aida Pozo, Marilis Paz, yo y he Aida puesto acá Pozo. Paz, Pozo. Y ahora sí, Roxana y Aide. Muchas gracias, Miss. No Muchas a gracias, ustedes, Miss. porque están haciendo el esfuerzo. Miss, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo mi tema sola. ¿Ya? ¿Roxana solita? Sí, Miss. Ya vamos, te escuchamos. Estoy presentando, Miss. Bien. Presentar Marco Teón. Mi tema es efectos de un programa de escuela para padres para incrementar el nivel de conocimiento sobre la paternidad responsable en padres de la institución educativa Virgen del Carmen. Yo lo que he tomado es estudios de acuerdo a tesis que se han abocado a este punto. He sacado algunos fragmentos y algunas tesis, ¿no? Por ejemplo, la tesis Eficacia del programa de escuela para padres para incrementar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes con padres de familia de niños de 3 a 5 años en el Centro Educativo Inicial Virgen del Carmen de Magdalena. A raíz de nuestro tema de investigación, encontramos los estudios con los siguientes puntos. La tesis de capacitación con padres de familia de niños de 3 a 6 años a través de una escuela para padres tendiente a incrementar su nivel de conocimiento por la alumna Emilia Espinosa González a través de la ponencia sobre fundamentos de la problemática y dinámica familiar. Los padres de familia lograron un incremento del 22%, aumentando así su nivel de crecimiento intelectual, que los cuales trajeron en lo referente a la familia. Dos, los padres de familia entendieron que el niño pasa por diferentes etapas para alcanzar la madurez sexual, por lo cual requiere de una verdadera orientación basada en sinceridad, naturalidad y comprensión. Los padres de familia entendieron la importancia
importancia vital que cumple el juego para el niño en el desarrollo y en el desenvolvimiento de sus potenciales psíquicas, físicas y sociales. Los padres de familia asimilaron el proceso de desarrollo infantil, conociendo las características específicas por cada área, tomando en cuenta su importancia para contribuir a la información integral del niño de 3 a 6 años. Con la charla referente a la prevención de la salud, se conoció el verdadero valor que tiene la campaña de prevención para el desarrollo normal del niño. La otra tesis es eficacia del programa de escuela para padres para incrementar el nivel de conocimiento de habilidades y actitudes con padres de familia de 3 a 5 años en el centro educativo, bueno, este es por la alumna Janet Guzmán. El conocimiento en cuanto a patrones de crianza se ve forzado y ampliado por el programa de escuela para padres. Definitivamente los padres de familia han asumido con responsabilidad su deber en cuanto a la salud del niño al nacer con atenciones médicas, periódicas y vacunas y refuerzos. El deseo de toda la familia es tener conocimiento de recreación juntos y se hace el esfuerzo para ello en cuanto al programa de escuela para padres, que es eficaz en el incremento de conocimientos, habilidades y actitudes en los padres de colegio Virgen del Carmen. La metodología empleada fue dinámicas grupales que han posibilitado una mejor comunicación entre padres, maestros y niños del ambiente y de aceptación y libertad. Que los padres de familia han desarrollado actitud positiva de cómo tratar al niño conociendo sus conductas y las formas de orientarlo. Que a través de las ponencias de los padres de familia han podido analizar los problemas e intercambiar ideas, opiniones, integrándose cada vez más al centro educativo. Tesis, validando la programación para padres, incremento de conocimientos y habilidades y actitudes frente a la educación de sus hijos como medida de prevención al uso indebido de drogas en la zona Huacahuantilla de Magdalena, por la alumna Patricia Ruiz Cara. El diagnóstico de la situación que se aplicó en la comunidad presenta las siguientes características. No cuenta con servicios propios de agua potable el 50% de la población. Hoy, el 23%, 23.97% de la población encuestada son niños que fluctúan entre los 4 y 5 años. El nivel cultural en que se encuentra la población de dicha comunidad sumamente bajo, al presentar el 35.75% que solo tienen educación primaria completa. Las familias en la comunidad presentan un bajo nivel de conocimiento acerca del problema de drogas, teniendo un porcentaje del 49.45%. Frente a la problemática expuesta anteriormente, de padres de familia mostraron su sensibilidad y deseo de mejorar su nivel de vida y demostrando su nivel de participación constante y activa durante el desarrollo del programa. Bien, profesora. Falta un, concluyó. Sí, profe. Ya, como veía acá. Ah, muy bien. Muy bien. Usted está trabajando en la primera parte que todas ya hemos realizado antes, ¿verdad, Roxana? No, ese es el marco teórico. Yo tengo ya la anterior. Ya, el marco teórico. Entonces, el marco teórico nos tendría que decir también, ¿qué son escuelas de padres? Bueno, ¿Qué escuelas de escuelas? padres son charlas que dan los docentes a los padres o los psicólogos, no los docentes, los psicólogos, un equipo de psicólogos, hablando de los temas específicos como paternidad responsable, como métodos anticonceptivos, ¿no? Sobre también cuidados y deberes para con sus niños. Ya, este efecto es de un programa, decíamos que era una investigación cuasi experimental, ¿no? Porque es la aplicación
de todo Sí, es un una conjunto de sesiones. pre-experimental, con un pretest y un posttest. Entonces, eso es lo que te decía, una cuasi experimental. Entonces, aquí es aplicación de varias sesiones de aprendizaje o sesiones, sí, para ver cómo resulta la aplicación del programa. Muy bien. Entonces, en cada uno de esos trabajos usted ha presentado los antecedentes. Pero yo le pregunto ahora por eso, ¿qué es una escuela de padres? ¿Qué autores nos hablan de escuela de padres? ¿No? Porque no solamente la escuela de padres lo dictan los psicólogos. La escuela de padres lo puede dictar una directora, lo puede dictar el docente, ¿no? ¿Y qué es paternidad responsable? Entonces, acá tiene usted dos variables y esas dos variables se tienen que desarrollar en su marco teórico, ¿no? Saber qué es, qué tipos de escuela de padre hay. Hay escuelas de padres grupales muy grandes, muy grandotes, no sé. Igual, ¿no? Si está hablando sobre conocimiento sobre la paternidad responsable, ¿qué es la paternidad responsable? Me imagino que debe ser un conjunto de acciones, un conjunto de actividades que el padre debe cumplir frente a la labor o la crianza de sus niños, ¿no? Donde se vea valores, donde se vea el respeto hacia su hijo. ¿Qué otra más podría ser paternidad responsable, Roxana? Búscate, ¿estás con la computadora? Cuidados, cuidados, alimentación, tiempo, educación, todo lo que corresponde el, ¿cómo se llama? El bienestar para el niño, ¿no? Los cuidados que debemos de tener para con el niño. Entonces, mira, lo que yo encuentro ahorita dice, ¿no? Es un proceso educativo permanente la escuela de padres. Es un proceso educativo permanente, no formal, no institucionalizado, que tiene por objeto ofrecer a los padres de familia oportunidades para participar en el conocimiento crítico de la realidad y para provocar un cambio de actitudes frente a una problemática familiar existente. Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿cuál será el autor de esta escuela de padres? Porque podríamos sacar copia y pega del PPT, pero tenemos que buscar un referente, ¿no? Es decir, bibliografía. ¿Qué personajes nos hablan acerca de la escuela de padres? A ver, aquí no encuentro. Por ejemplo, Gallegos en el 2005 nos habla sobre escuela de padres y otros tantos. Hay muchísimos autores, ya lo encontré. Entonces, muy bonito la investigación de Roxana, ¿no, chicas? Nos da pie, nos da luces también a poder nosotros realizar al culminar la actividad del décimo ciclo. No sé qué término, qué tiempo hacen ustedes ya la tesina. Podríamos hacer este trabajo. O quizás Roxana va a seguir con el mismo tema, porque ya está conociendo un poco más. Quizás se anima a que su tesina sea ese. Y en verdad me ha gustado, me gusta este tema. Está bonito. Poco se trabaja, poco lo he visto. Muy bien, Roxana, gracias. Roxane Galindo, Roxane, yo siempre le digo Roxana. Muchas Gracias, gracias, Roxane. profesora. Muy bien, hija. Aide. Aide. Sí, mis buenas noches. Hola, Aide. Buenas noches, mis Miss, buenas noches. Yo voy a compartir la pantalla. Muy bien, Rosa. Ya, maestra. Luis, buenas noches, compañeras, buenas noches. Vamos a exponer sobre la investigación.
integrante de grupo, son la maestra Ida Pariona, integrante de Carlos López, el Rosa Beatriz del Aguilar Cruz. Después, paso a ver, compañeros. Práctica de investigación. Antecedente investigado, Suiza 219. Investigación titulado El fuego simbólico en desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas. Educación inicial 4 a 5 años de edad. La unidad educativa María Auxiliadora del Cantón Chupén, provincial Chimborazo, año lectivo 2018 y 2019. Colombia se tuvo como objetivo general determinar influencia de los juegos simbólicos en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas. Educación inicial a 4 años y 5 años de edad. Unidad Educativa María Auxiliadora del Cantón Provincial Chimborazo de 2018 2019. Es, compañera, avanza. Maestra, creo que se Aidele. fue Aide. Ay, ya, a ver, Creo que tiene continúa. mala cobertura. Yo lo Ya. puedo Sí, exponer. Rosa, sí. Maestra, esta tesis que le hemos seguido de la primera, fueron de los ratitos. Pero el fuego simbólico y habilidades sociales en niños de 4 años de la institución educativa Shima 2017 y 18 de Zaputo. La metodología que hemos usado fue la cuantitativa. Y en el marco teórico hemos usado los antecedentes investigados. Ya como la ha leído mi compañera, nos fue hay antecedentes internacionales y antecedentes nacionales, que fue la sacada de verano 2017 en su investigación titulada El juego simbólico y las habilidades sociales en niños de 5 años de institución educativa número 323 Puente Piedras, 2016, Perú. Tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el juego simbólico y las habilidades sociales en niños de 5 años. Como también tenemos en los antecedentes regionales y locales. Justo ya es año de 2018, en su tesis titulada Juego simbólico y las habilidades sociales en los niños y niñas de educación inicial intercultural bilingüe de la red Vida Nueva UGEL San Ramón 2018 Perú tuvo como objetivo general determinar la relación entre el juego simbólico y las habilidades sociales en niños y niñas de la educación inicial. En las bases teóricas de la investigación, en primer lugar, tenemos el fuego. Definición, ¿no? El fuego origina a desarrollar la imaginación, la creatividad. El fuego es una actividad creadora, un trabajo de construcción y creación. Incluso cuando los niños juegan a imitar la realidad, el fuego es un medio de aprendizaje y técnicas de solución. Los niños y las niñas resuelven los conflictos para poder jugar.
Importancia del juego. El juego es la actividad más importante para el desarrollo de los niños. En los primeros años de la vida, el juego como medio educativo es un elemento muy importante porque aporta mucho al desarrollo cognitivo, social, emocional y en la formación de la personalidad. A través del juego, los niños enriquecen su mente, estimulan su fantasía, crean situaciones y les dan solución. De las teorías que está acá es para Piaget, decía que el juego simbólico se inspira en hechos reales de la vida del niño, por ejemplo, el patio de juego, ir a la tienda, viaje, pero también los que contienen personajes de fantasía y superhéroes. Son muy atractivos para él. Este tipo de juego favorece el desarrollo del lenguaje, así como las habilidades activas, sociales, y favorece la creatividad y la imaginación. Maestra, ¿a lo que quiere decir acá? El juego simbólico es una actividad espontánea, creativa, como bien dice Piaget, son su imaginación, ellos recrean personajes, no solamente personajes, también crean objetos en los juegos. Y las habilidades sociales son conjuntos de conductas de cada niño. Y yo siempre tengo, siempre digo que los niños maestros son impredecibles. Gracias. Muy bien, el juego simbólico y qué era, hija, relacionado con las habilidades habilidades sociales. sociales, ¿no? Ya. Sí, maestra. ¿Y qué son habilidades sociales? Son un conjunto de conductas. Ya. Son un conjunto de conductas que los niños van obteniendo a medida que ellos van experimentando. Como ellos son impredecibles, no están pues en un momento, hay días que tienen otra conducta, hay días que vienen con otra conducta, depende de sus emociones que se sienten cada día los niños. Entonces, las habilidades sociales son un conjunto de conductas que les permiten qué cosa. Usted, por ejemplo, usted Maestra. tiene un conjunto de conductas que te permiten qué cosa con esas habilidades sociales. De interrelacionarse, ¿verdad? De interactuar y Sí, relacionarse con maestro. otras personas. Ajá, usted verá si es de manera efectiva o satisfactoria. No solamente las conductas son negativas, sino también conductas positivas. Entonces, las habilidades sociales hay Claro. que entender que es un conjunto de conductas que permiten al niño poderse relacionar con los demás seres o con sus demás coetáneos o con sus demás pares desde una manera efectiva y satisfactoria, ¿no? Entonces, dice que el juego simbólico tiene relación significativa con las habilidades sociales. ¿Y qué era el juego simbólico? Es una actividad espontánea, creativa. Ellos mismos crean, pues, en los juegos simbolizan sus propios juegos, crean sus propios personajes, a su imaginación. Entonces, el juego simbólico que es una actividad que realice el niño de acuerdo a las vivencias o experiencias pasadas que haya tenido y los representa en el instante. De eso se trata el juego simbólico. Por ejemplo, el día de ayer salió con su papá de paseo por el parque. Hoy, digamos, fue domingo y hoy lunes ingresa al aula y se va a su sector de construcción y empieza a jugar con sus amiguitos, a construir el parque, el circo, no sé, lo que vio, lo que vivenció. Se va al sector del hogar y empieza a vivenciar que él es el papá y que el otro niño es el hijo y le dice, te voy a llevar al parque. De eso se trata el juego simbólico. O simplemente el juego simbólico es coger un objeto y convertirlo en lo que él sueña o en lo que él ha vivido, ¿no? Una caja es un carro, una caja es un avión o la vida que le dé a ese objeto. Entonces, de eso se trata el juego simbólico, ¿no? Y nos habla mucho sobre este tema Jean Piaget. Muy bien, gracias a Pedro, nos faltó hablar sobre las habilidades sociales, ¿no? Porque las habilidades sociales es un tema muy amplio. Muy bien, gracias a Rosita y a Aide. Vamos a invitar ahora a Rita Deja de Acuña. compartir.
Muy bien, cuídense, chicas, gracias. Gracias, Todas ustedes maestro. han hecho un gran esfuerzo porque están trayendo temas diferentes en una clase. Y todas están llevando muchos conocimientos, aunque sea poquito, pero de varias cositas. Y eso les va a dar amplitud y luces para lo que ustedes quieran investigar. Muy bien, vamos a escuchar a Arlita. Rita Acuña. ¿Se encuentra Rita? ¿No está Rita? No hay Rita. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Alguien más? Sí está Rita. No escucha quizás. Rita. ¿Qué grupo va a exponer? Porque hasta Rita apunté la semana Amigo, pasada. buenas noches. ¿Qué grupo va a exponer, por favor? Soy la alumna Diana, mira, le está escribiendo. Ya, Dianita, te escuchamos. Diana, ¿con quién? Miss, como yo recién me he integrado, estoy sola, Miss. Recién se ha integrado. ¿Por qué recién? He reincorporado al siglo, Miss. Vamos. Mire, ya está acabando el ciclo. A ver, Diana, por favor, presente tu trabajo. Ok, Miss. A ver, mis imágenes. Ya me hice compartir. ¿Pueden ver mis? Sí. Ya. A ver, mis buenas noches, compañeros, mis buenas noches. Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Motricidad fina y desarrollo de la escritura en niños de 5 años de la institución educativa. Número 136, LIM. Curso Práctica de la Investigación, profesora Ida Paniagua. Integrante Diana Fernández Anabe. Marco teórico. Antecedentes internacionales. Puyopaxi 2021 realizó un trabajo de investigación denominado la motricidad fina en el desarrollo de la escritura en los niños del segundo año de la educación general básica de la unidad educativa San José en Latacunga, Ecuador. Salazar, en el 2020, realizó un trabajo de investigación denominado Diseño de una guía didáctica para desarrollar la motricidad fina desde la lectoescritura en los niños del segundo año de la educación básica de la unidad educativa Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra, en Quito, Ecuador. Según Calderón de punto 5, en su proyecto de investigación, el método de rol para estimular el desarrollo de la motricidad fina en niños menores de 6 años que acuden al centro terapéutico multisensori concluye que el programa que se elaboró para el desarrollo de la motricidad fina, en donde se incluyeron técnicas del método rol. Carpio 2018 indica que la psicomotricidad fina son los objetivos obtenidos por los infantes en los desplazamientos finos referentes al tacto, la vista, los pies y la orientación espacial. Chávez en el 2019, la psicomotricidad fina es aquella que permite las conexiones cognitivas, emotivas y simbólicas, lo que da paso a las personas para expresarse con personajes de su círculo social.
Antecedentes nacionales. Canchaya y Huanquis 2021 realizaron un trabajo de investigación denominado Las técnicas grafoplásticas en la preescritura de los niños de 5 años de la institución educativa ubicada en el departamento de Junín. Gonzalo en el 2020 realizó un trabajo de investigación denominado Habilidad motriz fina y la iniciación de la escritura en estudiantes de 5 años de la institución educativa 606 en Juliaca, Perú. Sandoval en el 2020 realizó un trabajo de investigación denominado Psicomotricidad fina y el desarrollo de la escritura en niños de 4 años en la institución educativa particular Talentos en Huancayo, Perú. Arrece realizó un trabajo de investigación denominado La psicomotricidad fina y el desarrollo de la escritura en los estudiantes de 5 años de educación inicial Chiclayo, Perú. ¿Qué es la motricidad fina? La motricidad fina se refiere a la coordinación y destreza de los movimientos pequeños y precisos de las manos y los dedos, mientras que en el desarrollo cognitivo implica la maduración de las habilidades mentales y el pensamiento. Eso es todo, mis gracias. Bien, Diana, coloque la primera diapositiva, por favor. Diana, coloque su diapositiva nuevamente, por favor. Gracias. Sí. Muy bien, ¿qué entiende usted por motricidad fina? ¿Qué es motricidad fina para usted con sus propias palabras? La motricidad fina es el desarrollo de cada niño que tiene, ¿no? En cada etapa de su edad, eso va aumentando y tienen que desarrollarse físicamente, ¿no? Antes nos hablaba nuestra amiguita, psicomotricidad fina es una cosa, motricidad fina, ¿qué es motricidad fina? ¿Cuál es la idea? Nuevamente te vuelvo a preguntar. Es el Son los movimientos más finos que tiene nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos movimientos más finos que tiene nuestro cuerpo? lo que es moverse. Moverse con las piernas saltando, esos son gruesos, movimientos finos. Con las manos, mis, con las manos. El ojo humano, Ojo mal. ¿no? Cuando yo quiero invocar una pelotita, esas de que jugaba el Chavo Bolero, ¿no? Ojo mano, ojo pie, ojo mano pie. Motricidad fina. El recortar, el embolillar, el rasgar, el ensartar, etc. de cosas. Ahora, ¿qué es el desarrollo de la escritura en los niños? ¿Qué es la escritura? ¿Cómo se desarrolla la escritura en los niños? ¿Qué es lo que primero hace antes de escribir? Para todas, ¿ah? Porque todas estamos llenándonos esta noche de muchos conocimientos pequeños, pero deberían ser más amplios, pero son pequeños, pero nos va a dar luces para investigar más adelante. Pues, ¿qué hace un niño antes de escribir, chicas? Mis buenas noches, los garabatos. Hola, Olguita. ¿Cómo? Garabatos. Muy bien. Ah, antes del garabato. No, ya, muy bien. Los garabatos son antes de escribir. Esas son las etapas de la, ¿no? Las etapas del dibujo. Yo quiero saber, antes de escribir en un aula de inicial, ¿qué hace el niño? Porque Hiciste dice, realizar escribe. ¿Cómo? diferentes Grupos actividades libres, motrices. Cuando diferentes ustedes leen la actividades. competencia, escribe, ahí dice la competencia y ahí vienen los desempeños. En el desempeño dice, escribe a su manera, ¿verdad? ¿A través de qué? Antes de la escritura, ¿con qué representa el niño su escritura? Brazos, mi imagen, mis, ¿Con su creatividad, di? con su dibujo, Su con su dibujo es su representación. primera escritura. Su Se ha imagen, su garabateado con bolas, pero es su dibujo, la primera escritura. Por eso dice, ¿no? Escribe a su manera, con trazos o dibujos. Porque sus dibujos son la primera parte de su escritura. Con eso representa y nos dice lo que siente, lo que necesita, lo que quiere. Entonces,
Cuando usted habla, Dianita, de motricidad fina y desarrollo de la escritura, las tesis que usted ha encontrado responden a qué tipo de investigación. Es una investigación cuasi experimental, porque la mayoría de ellas que usted ha investigado responden a programas, a guías, programas y guías. Entonces, de seguro, sin haber leído, porque esa parte no lo hemos visto, lo habíamos visto la primera vez, de seguro que que el estudiante o los diferentes investigadores que han hecho las diferentes tesis han desarrollado sus programas de psicomotricidad para ver si funciona en la escritura del niño. Quiere decir que seguro que en su programita ha creado varias sesiones. Un día seguro ha hecho embolillado, otro día ha hecho seguro ensartado, otro ha dicho embocado, otro día seguro ha hecho recorte, otro día ha hecho trozado, otro día ha hecho ¿qué más? ¿Otras actividades motrices hay, chica? Dactilopintura. Dactilopintura, etc. En su programa ha hecho seguro como 20 sesiones así. ¿Para qué? Para ver si funciona esto en el desarrollo de la escritura, si realmente funciona o no. Pues antes ha hecho un pretest para ver si cómo estaban al inicio. Y después, cuando terminó todos los 20 programas, las 20 sesiones, va a tomar un examen nuevamente y vamos a ver si esto resultó o no. Eso es más o menos lo que yo veo de las investigaciones que usted esta noche nos ha podido presentar y que verdaderamente muy interesante. Ya hemos dado más luces a sus compañeritas para ver si por ahí se orienta su investigación a futuro. Muy bien, gracias, Dianita. Nos vemos. ¿Quién falta? ¿Pero quedó claro, Diana? Diana, ¿se quedó claro? Disculpe usted. Sí, sí, más bien, muy gracias. Muy bien, Diana. Entonces, hay que seguir investigando, ya, Diana. Rita, sí, gracias. Rita Acuña. Sí, Micio. Le mandé el TTT a su WhatsApp. No sé si lo podría compartir, por favor. A ver, no. ¿Mi WhatsApp personal o al WhatsApp del grupo? Sí, a su WhatsApp personal, Micio. No encuentro yo. Le vuelvo a reenviar, por favor, Micio. Ya, mándalo a ver. Rápido, son 7:40. Hoy día es el último día con las que ya hemos terminado y la próxima semana, la próxima clase, tenemos que avanzar lo que me falta para quedarme yo también contenta y ustedes contentas. ¿Cómo trabajar los talleres en el aula? A ver, no encuentro acá. Disculpe, no le acaba de llegar. No, mándale a ver alguna compañerita, no. O ponlo al grupo. Ya, mándale alguna, a ver qué compañerita quisiera ayudarle a compartir, que tengas tu número. Rápido, nos quedan muy pocos minutos. Mis buenas noches, Rebeca, también me está faltando todavía, o puedo estar yendo avanzando. Ya, a ver, Rita, ¿le has mandado envía a alguien? El grupo. Envía al grupo, yo te lo puedo compartir. Ya, mientras envía al grupo, ¿te parece si avanzamos con Rebeca? No. Ya, mis. Rebeca, ¿con quién? Estoy sola, mis. Uy, ¿por qué están trabajando solas ahí? Vamos a pasar muchísimo tiempo. Ya vamos, Rebeca. Me presenta. Ya, presenta, Rebeca. ¿Se puede visualizar? Sí. Ya. Mi tema de investigación es influencia de la práctica
práctica de adivinanza en expresión oral en los niños de 3 años de la institución educativa magisterial 732 del distrito de Sicuani. En mi marco teórico, profesora, yo he encontrado dos variables, adivinanza y expresión oral. Adivinanzas es una pregunta ingeniosa que se presenta como un juego de palabras. Es un enunciado por lo general en forma de una rima y se plantea un componente educativo. Muchas adivinanzas infantiles cortas tienen el objetivo de transmitir un concepto, como puede ser de animales o de frutas u otros objetos, la cual es escrito según Peña Miaja de la Peña, el autor, ¿no? El origen de la adivinanza es no es preciso. Algunos estudiadores dicen que se dio en la lengua sánscrita en pasajes bíblicos, ¿no? ¿Para qué sirve? Sirve las adivinanzas para entretener, también, cierto, se utiliza en sistemas de enseñanza para educar a los niños en relación a conceptos significativos de forma parte del día a día. El contenido de las adivinanzas está relacionado con objetos o cosas, forman parte de la cotidianidad de una sociedad y cultura. Así pues, una respuesta puede estar asociada a frutas, elementos, naturaleza, utensilios, figuras abstractas como la vida y la muerte. Al cerrar un acertijo, se invita al receptor para que se encuentre una solución mediante una palabra motivadora, ¿no? Facilidad, se le da ánimos intentando, seguro que está adivinando hoy y otros, ¿no? También se busca con la adivinanza que logre hacer partícipe descifrar un código lingüístico que comunica al mensaje que toma confusa, ¿no? Una de las principales funciones de la adivinanza es invitar al juego y la diversión. Este objeto se logra por medio de los juegos de palabras, la estructuración de los versos y atención que se presta al enunciado. Según Gumugio Añibarro. En la siguiente variable tenemos la expresión oral. La expresión oral nos referimos a la forma de comunicación verbal que emplea la palabra hablada, integrada con un conjunto de signos fonológicos conversacionales como modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, órdenes y conocimientos de una persona, y que permite mantener un diálogo y discusión con otras personas. Según el autor Gumugio Añibarro, de septiembre de 1996, la ayuda social temprana para el desarrollo del lenguaje asociado con una expresión y una serie de actividades de alfabetización supone beneficios a largo plazo, especialmente si se considera una transmisión de la familia o de la escuela. Un niño ha tenido una oportunidad de conversar con un adulto que haya ofrecido ayuda a la escuela, dotado de habilidades comunicativas que permitan mantener interacciones verbales fluidas y articuladas con iguales al maestro, según Garto, en 1994. Miss, ha sido todo mi participación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Entonces, nos ha hablado sobre las adivinanzas y sobre su relación con la expresión oral. Vamos a dejar ahí las preguntas y vamos a invitar a Diana, a Rita Cuña, para que no se quede con el trabajo en la mano, ¿ya? Sí, por favor. Te escuchamos, Rita. Compañeros, ¿me podría ayudar a compartir, por favor? Sí, Miss, yo lo comparto ahorita, un ratito, ya le estoy abriendo. Gracias, compañera. Pero voy a hacer mi introducción diciendo de que mi marco teórico se ha tratado de mi artículo científico, donde usé la estrategia didáctica para fortalecer la inclusión de los niños con autismo del Centro de Educación Inicial Agripina Murillo de Guillén del Canto Cortot Viejo en el año 2021. A partir de mi artículo científico es donde estoy haciendo mi marco teórico
con cinco autores conocidos, no son tal vez del país, pero son extranjeros, ¿no? Donde nos dan ideas de juego, de cómo los niños, cómo es la psicomotricidad de niños autistas o con TEA. ¿Puedo estar hablando mientras mi compañera va compartiendo mi No, PPT, por favor? hay que presente y para que nos presente Ya. el material. Si no, tus amigas, ¿cómo van a observar? Claro, no está bien. A ver, ¿qué pasó? Hubiera subido al grupo, pues. Ahí ya está. Ya. Ya está. Bien, bueno, mi título es Psicomotricidad en niños autistas. Y como ya les he mencionado, mis. Estoy llevando a cargo de mi artículo científico que dice, ¿no? Los niños con TEA en el Colegio Argentino de Guillén. Bueno, mi primera autora es Lucy Jane Miller, donde ella es una de las principales investigadoras en el campo sensorial, integral sensorial, ya que ha destacado diversas intervenciones sensoriales para la función motora y la autorregulación en niños con TEA. Incluso, ella nos hace un proyecto, ¿no? Donde un ejemplo es el columpio de terapia sensorial, donde nos dice que al utilizar este columpio está diseñado para proporcionar estimulación vestibular con las diferentes direcciones y velocidades para que el niño se dé cuenta. Y el objetivo de ella es de que se mejore la integración de las sensaciones del movimiento y aumentar la su autorregulación del niño, ¿no? Y el resultado que se espera con este proyecto es la mejora de en la capacidad del niño para procesar la información sensorial y una reducción en los comportamientos de búsqueda sensorial. Y mi segunda autora es Amy Green. En este caso, puede bajar, compañera, por favor. Gracias, compañera. Bueno, Amy Green, en este caso, es un experto también en el desarrollo social en niños con TEA. Él mismo ha destacado la relevancia en la intervención de psicomotrices, ¿no? Para mejorar las habilidades de interacción social, donde King sugiere que las actividades motrices grupales pueden facilitar la socialización y reduce el aislamiento, más que todo como son niños autistas, sienten temor de que puedan ser juzgados o no saben cómo involucrarse, ¿no? En este caso, como ya les he mencionado, los juegos motores grupales. Por ejemplo, nos da una actividad que es la carrera de relevos, donde aquí se organizan, ¿no?, los niños y trabajan en grupo. Y él espera que ahí haya interacción social y el trabajo en equipo. Aquí se va a mejorar más que todo las habilidades motoras gruesas. Y su resultado es que es la mejora de las habilidades de cooperación y comunicación social, aumenta en la participación activa en las actividades grupales. Compañera, ¿podría bajar la siguiente diapositiva? Esta diapositiva tenemos dos autoras, que es Teresa May Benson y Grace Baranek. En este caso, Teresa May es la presidenta de Spiral Foundation, donde que ha investigado, no ha hecho una investigación intensiva utilizando en la integración sensorial, en donde ella nos menciona de que hay que hacer una actividad de la caja de arena sensorial. Aquí se va a usar lo que es la arena, ¿no? En este caso, al utilizar esta caja de arena con diferentes texturas y objetos escondidos para que los niños encuentren y manipulen aquella arena como buscando un tesoro, ¿no? Y su objetivo es mejorar la integración sensorial y la motricidad fina. Su resultado es que se mejora la tolerancia a diferentes texturas y aumento en la habilidad de manipulación fina. En el caso de Grace, es una profesora y directora del programa de autismo en la Universidad del Sur de California. Y ella también nos habla sobre el juego de balance de superficies inestables, donde se utiliza esa superficie como tablas de equilibrio o cojines inflables, donde el niño mantiene el equilibrio, ¿no? De cómo lanzar una pelota. O sea, mientras está en el colchón, el niño va lanzando pelotas y trata de que no pierda el equilibrio.
ya que aquí se va a incrementar, o lo que se busca es incrementar el control de postura y coordinación motora. Compañera, siguiente diapositiva, por favor. El último. Está la autora Tracy. La autora Tracy, que es la cofundadora de Developmental, y que ha trabajado en implementación de estrategias de integración sensorial y motora para niños con TEA. Ella también nos habla sobre el circuito sensorial y emocional para un niño con TEA, ¿no? En este caso, es crear un circuito que combine actividades sensoriales como saltar en una cama elástica, pasar por túneles tipo, así juegos con con dificultades, ¿no? Para que el niño empiece a como que se desestrese de su ámbito, ¿no? Para que sea un poco más libre. Y su objetivo más que todo es desarrollar tanto las habilidades motoras como las capacidades de autorregulación emocional. Y su resultado que ella espera es que se mejore la capacidad del niño para regular sus emociones y comportamientos y en aumento en las habilidades motoras. Eso sería todo, mis. Gracias. Muy bien, Rita. Muy bien. Qué bonito este tema, ¿no? Del TEA. Es algo nuevo. Mire, cómo dice que este estudio señala, o estas estudiosas que nos ha presentado nuestra amiguita, dice cómo debemos trabajar la parte sensorial, su desarrollo sensorial para mejorar sus habilidades motoras. Y que no solamente podemos trabajar de manera aislada lo sensorial y lo motor, sino que integremos todas esas actividades motores, sensoriales, ¿para qué? Para que el niño poco a poco vaya autorregulando sus emociones, porque recuerden que los niños con autismo, sus emociones son muy difusas, ¿no? Muy expresivas, hay veces. O tienen mucha fuerza de voz y hacen sonidos que no corresponden en el momento menos indicado. Entonces, miren qué bonito estos trabajos de las doctoras que nos han presentado nuestra amiga Rita. Muy bien, nos vemos la próxima. Ah, ya. Ahorita escriban, por favor, en su portafolio van a tener que aumentar la nómina de niños del aula donde están haciendo la práctica. Apunten, nómina de niños del aula. El cartel de cumpleaños de los niños de esa aula. La distribución del tiempo del aula donde están haciendo prácticas. Y la distribución del espacio. Pueden incluso dibujar el croquis del aula, ¿ya? Voy a escribirlo en el grupo para que esté mejor detallado. Cuídense, nos vemos. Yo tengo clases ya en unos minutos. Nos vemos Misita, después de disculpe. 5. Como no nos vamos a escuchar, dime, Mariluz. Sí, disculpe, Miss. El Dime. cartel de cumpleaños se refiere a tomarle foto. ¿O vamos a tener que elaborar Claro. nosotros? No, tomarle la foto. Ahí Ah, tiene en su cartel pedagógico la maestra. Ajá. Así ya. de fácil. La distribución del tiempo también y la distribución del espacio. Ya, Todos esos elementos va a contener su carpeta virtual. Recuérdense con la carta de presentación, las 8 sesiones de aprendizaje, las fotos con el director, las fotos en el aula, la foto con los niños. Como son niños y ustedes no han pedido el permiso a los papás, le tapan los ojitos con una cosita negra o una manchita, ¿no? Para que no se vea el rostro completo del niño. Todo eso tiene que estar listo para el día 12 de julio, ¿ya? Nos estamos Misita, viendo, disculpe, cuídense, un misita, abrazo a la una distancia. Dime. consulta, Miss, por favor, Miss. Mira, Miss, en el colegio en el que yo mandé a hacer para mis prácticas es 3 niveles, ¿no? Y el director me mandó con la subdirectora, pero en el ¿Ya? convenio que yo mandé el nombre del director, pero la que me firmó es la subdirectora de primaria, que ella está a Ya. cargo del inicial. ¿Cómo puedo Ya. hacer con Está bien, ella? pues. No Porque la importa foto que va te a haya salir firmado. con ella. No importa. Lo importante es que hagas las prácticas y ya te firmó. Te ha firmado la directora Sí, de ya me primaria. firmó, ya también, ya Ya. voy a pre no, esa es la, claro, la, o sea, el colegio tiene su subdirectora en primaria y Por eso, secundaria pues. normal e inicial, Y pues. tú lo has dirigido al Y la que director me en está el firmando ahorita es documento. la subdirectora de inicial. Está bien, pues, hija, pero lo Claro, al dirigiste al director, pues. director. Ya, pues está bien, el Sí, ya director es conversé con el el director regulador también. superior y después viene la subdirectora de primaria o de inicial. Está bien que la has hecho firmar, porque ella es la que te está recibiendo siempre.
Sí, ya. Eso quería consultar también. Ya nos vemos. Gracias, Cuídense gracias. mucho, chicas. Cuídense, Ya, un abrazo. gracias. No nos vamos a escuchar nuestras voces para el Día del Maestro. Que tengan un lindo Día del Maestro, todas las chicas que ya están trabajando en instituciones educativas en las diferentes partes del país. Cuídense mucho, un abrazo. Igualmente, mis, pásale bonito. Igualmente, profesora y compañeras, Ya, bendiciones. gracias. Para usted, cuídese.